instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Anda cachorrita! Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Pat Edge en la parte de Rockwell con un valor de la suerte del 0%. ¿Podremos lograr que esa barra del 0% aumente? Pues quién sabe. Pero por el momento vemos que Jan está sin suerte definitivamente. Pues vamos a comenzar. Recordemos un poco el video anterior. Jan escuchó a escondiditas una pequeña charla entre Bakshi y Day. Y pues, vaya cosas que escuchó, ¿verdad? Y vamos justamente en eso. Pues, ahora le duró a ver qué más descubrimos en esta charla a escondidas. Muy bien. Era un desastre porque mi cabeza estaba hecha un lío. Es probable que el contenido de mi nariz saliera con sangre. Respiro lentamente. Ay, empezamos duro. El nombre Ethan, que salió en la conversación, siento que lo he escuchado en algún lado. Si no mal me equivoco, creo que es el nombre del jefe del GD. Sí, de hecho, creo recordar que también Bakshi llegó a mencionarlo en la ruta del Uchino en el primer juego. Pero no ha salido, ¿verdad? El jefe de GD. Creo que en este juego va a salir. Es Badech, a fin de cuentas. El apodo del jefe era el maldito Ethan. Creo haber escuchado que así apodaban al jefe de los gángsters. Bakshi dijo que llevaría en persona el libro de registro a Ethan. Espera, no puede ser, oye. ¿Que se dio cuenta de algo? Trago saliva. Toco los tirantes atados a mi pecho. Esto que tengo puesto y que no puedo quitármelo por mí mismo. Esto es... De ninguna manera. ¿Es aquel libro de registro que mencionaron? ¿Esto? Creo que Jan ya se acordó de lo que traí sujeto en su pecho. ¡Diablos! ¡Él lo tiene! Pero, ¿por qué tengo tal cosa? Espera, no. ¿Por qué razón tengo esto? No lo sé. Sigo sin entender nada. Nuevamente vuelvo a escuchar un sonido de pasos a través de la pared. Al pensar por un momento, regreso mi mirada hacia el agujero en la pared y miro a través de él.
El hombre de traje llamado Dave miró hacia la puerta por donde probablemente había salido Bakshi y con una clara burla en su rostro, llamó a alguien mientras caminaba hacia la esquina de la habitación. ¡Onas! ¡Moo dete kite iizo! ¡Bakshi no yatsu wa dete itchimatta yo! ¡Onas! ¡Ya puede salir! ¡Bakshi ya se fue! ¿Honto ka? ¿Ikinari modotte kitari shinai daro na? Voz de hombre. Así dice, voz de hombre. Otoko no koe. ¿En serio? No regresará repentinamente, ¿verdad? Una voz resonó desde dentro de un estante. Espera, ¿había alguien escondido ahí? Daijoubu da. Yaro, kanari kakka kiteita kara na. Ore ga chotto aotte yattara ano arisama da. Paka wa atsukai yasui ze. Ore nara... Está bien. Ese bastardo estaba bastante molesto. Solo me bastó con distraerlo un poco con una plática. Los idiotas son inesperadamente fáciles de tratar. Aitsu, nani mo shirazu ni honbu ni chokkou suru hazu da. Ii-san ga soko ni wa inai to wa shirazu ni na. Él, sin saber nada, fue al cuartel general. Sin saber realmente que Ethan no está ahí. Voz de hombre. Suspiro de alivio. ¡Pinche Dave! O sea, ¿está tratando de imbécil a Bakshi? Digo, sé que Bakshi puede estar medio loco a veces, pero imbécil no lo creo. Creo que entre los capitanes del GD no tienen una muy buena relación como los del CR5. ¿Qué están planeando estos dos hacerle a Bakshi? El hombre suspira como si se sintiera aliviado. Un hombre obeso salió detrás de un estante, arrastrándose mientras suspiraba. Este tipo es... ¿Honos? Por la conversación que escuché antes de Bakshi, este tipo también debe de ser un capitán del GD. Mattaku. Ano kyoukenbyou yarou. Ore o maotoko mitai ni konna semai todana no naka ni tojikome sasu yagatte. Te conozco, desgraciado. También te conozco. Desde el Honos se me viniste a la mente ahora que te mostraste, perro. Sí, no mal me equivoco, Honos. Es el villano en la ruta de Iván del primer juego. Aunque no me acuerdo exactamente qué problemas tuvo con Iván. Pero también es un maldito desgraciado bola de manteca. En serio, ¿qué están planeando en este Honos y Dave? Bueno, pues vamos a escucharlo porque seguro van a hablar sobre eso. Vamos, chisme, chisme. Bakshi to wa aitaku nakattan daro. Bibitte kakurete ta koto wa wasurete yaru yo. Ano kichigai to matomo ni hanashitagaru yatsu nante inai sa. Ah, creo que no les dije lo que dijo Honus, ¿verdad? Bueno, Honus dijo... Ese maldito perro salvaje. Tener que esconderme de él en este estante tan pequeño solo por él. Y ahora sí, Dave. No querías ver a Bakshi, ¿cierto? Olvidaré que te escondiste porque tenías miedo de tratar con él. Después de todo, no hay nadie que pueda entablar una buena conversación con un loco como él. Hono se secó su cara sudorosa y enfermiza y se sentó en una silla. Suelta aquellas palabras con resentimiento y mira fijamente a Dave. ¡Vivittan ya ne sa! ¡Atama ni chiga nobotte iru yatsu nanka aite ni shitemo! ¡Jikan no muda da kara na! No fue por miedo. Solo sería un desperdicio de tiempo tratar con alguien con sangre en la cabeza. Ma, kakureteite seikai datta ga na. Sakki no Bakshi ni atteitara, omae, heta o shitara Gojiman no shita o hikko nukareteita kamoshirenzu.
Bueno, estuviste en lo correcto el haberte escondido. Si hubieras visto a Bakshi en el estado en el que está, podría haber tenido que recoger tu cadáver si hubieras dado un paso en falso. ¿Qué? ¿Nunca sí? Sono mae ni ore ga aitsu no karappo no atama o buchinuite ta sa. Cállate. Antes de que hubiera podido hacer algo contra mí, le volaría la cabeza en un instante. Sí, ya mero. ¿Quién era el que estaba escondido de él en primer lugar? Buchinuku toi eba da. Honas, omae no keikaku dori nara, aitsu ha tokku ni atama o buchinukarete, Madison no tsuchi ni natte iru hazu ja. Hablando de eso, Honus, según tu plan, se supone que debería haber sido golpeado tanto que incluso su cabeza saldría volando, convirtiéndose en comida para limañas en la prisión de Madison. ¿No es así? Sore o yuna. Ore datte aitsu ra ga anna ni koshi nuke domo to wa. Aten ga hazureta ze. Nani ga Outlander da, kuso ga. No digas eso. Incluso yo no esperaba que aquellos bastardos resultaran ser tan estúpidos. ¿Qué fue esa mierda de ser todoterreno? ¿Qué? ¿En serio? ¿Estos tipos intentaron matarlo? Bueno, es común que los capitanes de una organización entren en conflicto entre ellos. Pero aquella emboscada, ¿resultó ser el plan de este cerdo? Sore ni da. Además. Kochi wa Deiban de. Kusa. Ore tachi dake de chou oumono wo aite ni se ni wa naran kattan da. Joder. Y luego está el caso en Deiban. Se supone que nosotros teníamos solamente que concentrarnos en lidiar con los grandes de Deiban. Buka no udekoki wa sochira ni mawasu shika nakattan de na. Aitsu ra ni neta o nagashite tsukatte mitara, ano arisama da. Kusottare, haru ga tatsu. No tuve más remedio que mandar rápidamente a mis subordinados allí. Cuando traté de usarlos para que se deshicieran de él, pasó eso. Mierda, qué fastidio. Deiban. Si no mal escuché, acaba de mencionar a Deiban. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué menciona a Deiban en este momento? Oh, oh my god. Decisiones. Tenemos. No es el momento para estar escuchando conversaciones. Oh. Acerquen Deiban. Bueno, vamos a elegir la segunda opción. Entonces sigamos con el chisme. ¿Sore de? ¿Sono Deiban no ken wa? ¿Umaku itta no ka? Kanari yabai aite da to wa kiite ita ga. ¿Y? ¿Qué tal te fue en el caso de Deiban? ¿Fue bien? Escuché que te topaste con alguien complicado. Oh, ya, bachi da. Ikedori ni suru no wa muri ka to omottan da ga na. Osowatta odoshi monku ga bachiri kiita ze. Oh, fue perfecto. Pensé que sería imposible atraparlo vivo. Las amenazas que aprendí funcionaron perfectamente. ¿Te secuestraron a alguien? Ano jijii ga itte ta toori datta wake da. Yono naka wakaranai mon da. Fue justo como dijo aquel viejo. No sabes qué cosas podrían pasar en el mundo. Ah, are ka. Uchi no boss to mukashi te iu. Mayu tsubamon no gase neta ka to omottan da ga na. Ma, mo ore tachi ni wa kankei no nai hanashi da ga na. Oh, fue eso. Lo que solía ser nuestro jefe en aquel tiempo. Pensé que solo eran cuentos de propaganda.
Bueno, es una historia que ya no tiene nada que ver con nosotros. De. あの男, まだ殺してないだろうな. Entonces, espero que no hayas matado aún a aquel hombre. ¡Baca o ye! ¿Quién secuestraron? あいつは俺のとっておきの切り札だ. そうあっさりと楽にしてやらねえさ. たっぷり役に立ってもらわねえとな. No digas estupideces. Él es mi carta del triunfo. No estaría tan loco como para deshacerme de él. Haré que trabaje bien para mí. わかっていると思うが, やつを捕らえたことはイーサンに蹴取られるなよ. シカゴの連中にも口止めしておいた方がいい. Espero que ya lo sepas. Debes de mantener en secreto de que capturaste a aquel hombre. No dejes que Idan lo descubra. Será mejor que les calles la boca a esos tipos de Chicago. わかっているさ. あいつにはもうしばらくジタバタもがいてもらわんといかんからな. Lo sé. Me aseguraré de exprimirlos tanto como pueda. A ver, pausa, pausa. Se me vino alguien a la mente. ¿Será que el que secuestraron sería Alessandro? Recordemos que en el primer juego, en cada una de las rutas, el problema que enfrentaban era encontrar a Alessandro porque había desaparecido. ¿Será esto? Es decir, si es realmente Alessandro al que secuestraron, entonces, realmente, Idan, el líder de GD, nunca lo supo. ¿Por qué? Ok, se está poniendo raro esto. Ah, 今までの礼をさせてもらわんとな. シカゴの奴らには、もう少しごねてもらってだ. 手打ちする条件を釣り上げてもらうとするか. Debemos asegurarnos de agradecerles adecuadamente por todo lo que han estado haciendo hasta ahora. Aún así, debemos hacer que los de Chicago trabajen un poco más. ¿Deberíamos conseguir más cartas para que trabajen más? ¡Omoshirokunattekitaぜ, あのハゲ頭がゆで上がっていく様が楽しみだぜ! Esto se está poniendo interesante. Estoy deseando que llegue el momento en que su cabeza engreída caiga. Otangai, ano kuso yarou ni hiyameshi kuwasareta mida. Kono saki wa umaku sumiwakete, kyouzon kyouei to ikou janei ka. Lo mismo digo. Estoy ansioso porque llegue el día en que podamos devorar a ese maldito bastardo. Voy a vivir bien en el futuro. Viva la convivencia y coprosperidad. No me salen las risas. ¿Ah? ¿Qué están diciendo estos tipos? ¿Atrapar vivo a un peligroso oponente? ¿Condiciones de cooperación con Chicago? ¿Segregación? ¿Qué quieren decir? Estoy pegado en la pared como un gecko. ¿Qué estaba en el chisme, verdad? No me extraña, ¿por qué estás tan pegado? ¡Ah, Dios! Rápido, otras decisiones. Ok, en la primera tenemos... No sirve de nada escuchar más. Y en la segunda, necesito más información. Entonces, vamos a elegir la segunda opción. Necesito más información, así que sigamos de chismosos. Sate, ore wa mou iku ze. Isugashiku natte kita. Deiban no hou ni rei no butsu ga 4 sorotte hakobikomareta tte renraku ga atta kara na. Bueno, ahora me voy. Estoy ocupado. Me han contactado de Devon para decirme que me han traído aquellos 4. ¿What? ¿4?
No será lo que estoy pensando, ¿verdad? Espero que no. En fin, hasta aquí lo dejamos, cachorritas. Por lo que captamos de la información, Jonas y Day planean algo secreto de todo la organización de GD, porque ni Idan lo sabe. Aparte, ellos fueron, sobre todo Jonas, los culpables que le tendieron la emboscada a Bakshi cuando estábamos esperando ahí en los carros, ¿no? Donde de repente empezaron los tipos de Chicago a atacarlos. Entonces se coludieron con algunos de los de Chicago, estos cabrones. Pero por fortuna Bakshi sobrevivió, cosa que no esperaba. Pero creo que ahora pues van a buscar la forma de matarlo, ya que por lo que Dave dijo, le dijo una mentira a Bakshi para que Bakshi fuera a la sede principal del GD. Pero lo que Bakshi no sabe es que Ida no está ahí. Y se supone que Bakshi fue a llevarle el libro de registro a Idan en persona. Pero lo que estos güeyes no saben es que el libro de registro lo tiene Jan. Así que yo creo que Bakshi ya se dio cuenta de la traición de estos dos. O sea, Bakshi realmente está loco, sí, pero no es idiota. Así que creo que esto se va a poner cada vez mejor. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, si acaban de darse cuenta, la barra de la suerte que tenemos arriba ya está al 3%. Subió por un poquito la suerte de Jan. Supongo que eso es bueno para Jan, claro está. En fin, pues lo dejamos hasta aquí, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!